Felicitaciones. Hoy usted está completando su segunda semana del reto de meditación de 21 días del Centro Chopra. Creando abundancia. Y está en camino de atraer la abundancia que está esperando por usted. La semana pasada, exploramos junto a Deepak el tema de la abundancia en su relación con las 7 leyes espirituales del éxito. En la meditación de hoy, la abundancia y la ley de Dharma, consideraremos cómo la ley de Dharma tiene la mayor influencia en su habilidad de satisfacer nuestros deseos más profundos. Relájese, abra sus sentidos y escuchemos juntos a Deepak Chopra. The first component of the law of Dharma is to discover your true self. El primer componente de la ley del Dharma es descubrir su verdadero yo. The second and third components are inextricably intertwined. They are to express your unique talents and share those gifts to bring happiness to you and others. El segundo y el tercer componentes son expresar sus talentos únicos y compartir estos dones para llevar felicidad a usted mismo y a otros. Explore all the things that make your heart sing and enable you to make a life, not just a living. Explore todas aquellas cosas que hacen cantar a su corazón y que le permiten llevar una vida verdadera y no simplemente vivir porque sí. Ask yourself, how can I help? How can I serve? Pregúntese a sí misma, a sí mismo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? Expressing your gifts in service to others is the highest expression of the law of Dharma. Poner nuestros dones al servicio de los demás es la máxima manifestación de la ley del Dharma. When your creative expressions match the needs of those around you, abundance effortlessly flows into your life in perfect divine order. Cuando sus expresiones creativas coinciden con las necesidades de quienes lo rodean, la abundancia fluye sin esfuerzo alguno en su vida, en un orden divino perfecto. You can put the law of Dharma into practice today simply by paying attention to the spirit that resides inside you, consciously acknowledging your unique talents and asking yourself how you can best use those gifts to serve the world. Usted puede poner en práctica la ley del Dharma hoy, simplemente prestando atención al espíritu que reside dentro de usted, reconociendo conscientemente sus talentos únicos y preguntándose cómo puede utilizar de mejor manera estos dones para servir al mundo. As we prepare for meditation, let's turn our attention to today's centering thought. Al prepararnos para la meditación, enfoquemos nuestra atención en el pensamiento central de hoy. There is a way I can fulfill my true purpose in life. Hay una forma en la que puedo satisfacer mi verdadero propósito en la vida. There is a way I can fulfill my true purpose in life. Hay una forma en la que puedo satisfacer mi verdadero propósito en la vida. Now let's begin. Comencemos, pues. Please find a comfortable position, placing your hands lightly in your lap and closing your eyes. Busque una posición cómoda, coloque las manos suavemente en el regazo y cierre los ojos. In this moment, go within, to that place of inner quiet where we experience our connection to the higher self. En este momento, diríjase a lo más íntimo de su ser, aquel lugar de quietud interior en el que experimentamos nuestra conexión
con el yo superior. Let go of all thoughts and begin to observe the inflow and outflow of your breath. Libérese de todos los pensamientos y empiece a sentir la entrada y salida de su respiración. With each inhalation and exhalation, allow yourself to become more relaxed, more comfortable, more at peace. Con cada inhalación y exhalación, déjese llevar hacia un estado de mayor relajación, comodidad y paz. Gently introduce the Sanskrit mantra for the law of Dharma, repeating it mentally and allowing it to flow with effortless ease. Introduzca suavemente el mantra sánscrito correspondiente a la ley del Dharma, repitiéndolo mentalmente y dejándolo fluir con facilidad y sin esfuerzo. Om Varunam Namah. Om Varunam Namah. My life is in harmony with cosmic law. Mi vida está en armonía con las leyes del universo. Om Varunam Namah. Om Varunam Namah. Whenever you find yourself distracted by thoughts, sensations in your body, or noises in the environment, simply return your attention to mentally repeating the mantra. Cuando sienta que se distrae con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos en el ambiente, simplemente regrese su atención y continúe repitiendo el mantra. Om Varunam Namah. Om Varunam Namah. Please continue with your meditation. Por favor, continúe con su meditación. I'll mind the time, and at the end you'll hear me ring a soft bell to indicate it's time to release the mantra. Yo tomaré el tiempo, y al final me oirá tocar una campanita para señalar que puede dejar de repetir el mantra. Om Varunam Namah. Om Varunam Namah.
It's time to release the mantra. Es tiempo para dejar de repetir el mantra. Please bring your awareness back into your body. Traiga la conciencia nuevamente hacia su cuerpo. Take a moment to rest, inhaling and exhaling slowly and deeply. Tome un momento para descansar, inhalando y exhalando lenta y profundamente. When you feel ready, gently open your eyes. Cuando se sienta preparada, preparado, abra lentamente los ojos. Al continuar con su día, lleve consigo este sentido de propósito divino, recordándose a sí mismo el pensamiento central de hoy. Hay una forma en la que puedo satisfacer mi verdadero propósito en la vida. Hay una forma en la que puedo satisfacer mi verdadero propósito en la vida. Hay una forma en la que puedo satisfacer mi verdadero propósito en la vida. Namaste.